¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Estamos en Playa El Medano ahorita, amigos, por lo que es las lluvias que se están registrando aquí en Los Cabos. La primera lluvia así un poquito fuerte, se puede decir, porque ha habido lluviecitas muy tranquilas, muy suavecitas, pero ahora están ya algo fuertes, mucho viento, bastante viento, diría yo. Andaba sin gorra, amigos, pero me la tuve que ir a poner porque la neta, una, ando muy greñudo, y otra cosa es que hay bastante viento y corre bastante fuerte. Amigos, estamos en lo que es el Mi Cabo y estoy viendo que ya no dejan bajar a la gente ni caminar por lo que es el área de la playa por seguridad, porque ya han sucedido varias cosas y la gente cuando va caminando se confía mucho, amigos, y se los lleva el agua. Entonces ahorita están tratando de prevenir de que no bajen la gente y no camine por el área de la playa de lo que es el Médano, amigos. No pueden salir de su hotel. Si quieren caminar o quieren ir a lo que es el centro, tienen que salir por la parte de enfrente de su hotel, del lobby. Ahora sí que por el lobby, amigos, les recuerdo, chequen esto que acaban de hacer aquí en Mi Cabo, amigos. No soy ave de mal agüero, pero cuando yo vi que lo estaban construyendo, la verdad, no sé si no sepan cómo llegan los huracanes aquí. Esto está muy cerca de lo que es el mar, amigos. Aquello también lo vamos a tomar porque después se lo vamos a pasar cuando pegue un huracán, cómo va a quedar todo esto. Está muy padre, muy bonito, pero está muy cerca de la playa. Ven, pues, lo bonito de aquel lado, a ver si lo alcanzan a ver. Amigos, allá pegan las olas súper fuertes cuando llueve y el agua se mete hasta la alberca, amigos. Cuando son huracanes, bueno, ahorita está tranquilo, pero cuando son huracanes, de hecho, yo trabajé hace muchos años ahí, poníamos costales como unos 2-3 metros de alto, aún así estaba muy alto y aún así se metía el agua, amigos. Entonces esto que están viendo aquí atrás de mí, no quiero ser ave de mal agüero, pero probablemente todas estas plantitas y todo se lo vaya a llevar. Espero que tomen medidas muy muy drásticas y suban todo esto a lo que es el área de la alberca. Al área de la alberca, y valió porque sí me voy a mojar. Entonces traje chanclitas por lo mismo, traje mis chanclas porque probablemente, digo, me vaya a agarrar una ola aquí. Estoy muy hasta acá, hasta el restaurante. Hay que tener mucho cuidado, amigos, en el Hotel Río, amigo, ya que tengo muchos seguidores del Hotel Río. Por favor, no salgan ahí, si sí está mucho más criminal las olas, amigos. Están súper altas y salen muy fuertes, y ya ha habido personas que se las ha llevado y es muy difícil sacarlos de aquel lado. Hotel Río, no salgan a lo que es a tocar el agüita, que voy a mojarme los quesitos, que voy a mojarme. No lo hagan, amigos, la verdad se los aconsejo. Ahorita está cerrado el puerto, está cerrado todo, no hay salidas. De hecho, todas las boyas que ponen aquí para prevenir que la gente no se ahogue o se puedan agarrar de ahí, ahorita todas están quitadas. Solamente donde amarran las boyas, las dejan ahí flotando unas para después llegar y volver a amarrar de ahí mismo. Mucho cuidado, mucha precaución hay que tomar ahorita. Qué bueno, eso no lo habían hecho antes, amigos, de cerrar esta área de lo que es los hoteles, para salir a lo que es la playa. Ahorita ya lo están haciendo, muy bien por ellos, porque así se prevén muchos accidentes que no queremos que lleguen a suceder aquí en Los Cabos. Vienes a tomar tus vacaciones y para que llegue a suceder, gente que la verdad no conoce y quieren aprovechar el mojar, el tocar el agua, porque vienen años o muchas veces no conocen el mar y lo quieren tocar, ahí es donde pasan los accidentes, amigos. Mucha gente viene en estos días y no se quieren perder la sensación del mar, y es por eso que les pasan los accidentes, amigos. Septiembre, mes de huracanes, mes de lluvias aquí en Los Cabos, así que eso tómenlo muy en cuenta la gente que quiere venir de vacaciones. Es económico, amigos. Estas fechas de aviones, estas fechas de reservaciones son muy económicas
Por lo mismo, amigos, por lo mismo, porque la gente que ya conocen no quiere venir en estas fechas, no se quiere arriesgar. Así que vamos a seguir haciendo unas leves tomitas, vamos a seguir. No quiero caminar porque no quiero que pase nada, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pegado a lo que es la playa. Así que por eso les digo, es barato estas fechas, mucha gente compra, mucha gente el paquete o las actividades, pero realmente les sale contraproducente porque tienen que cancelar todo, todo, todo. Pueblo Bonito, Blanco, amigos. Dejando venir, son aproximadamente las 3 de la tarde. Yo creo que hace rato que les hice el videito, era mucho más temprano. Yo creo que aproximadamente la 1, ahorita son las 3 de la tarde. Y déjenles, hago una toma. Que, bueno, más bien, a ver si se alcanza a ver. Vamos a poner el limpio para brisa. Se ve empañado porque, pues por el calor que está haciendo aquí adentro. Y la neta no puedo salirme, no puedo bajar los vidrios. Hace algo de calorcito, pero sí está algo tremendo. A ver, vamos a bajar poquito el vidrio. No se alcanza a ver, ya se mojó la cámara. En caliente se moja. Y luego se mete el agua, amigos. Así que está lloviendo ya fuertecito. Quiero salirme para ir al restaurante allá, pero la neta no me quiero mojar absolutamente nada. Nada, amigo. Vamos a continuar en espera a ver qué tal empieza la lluvia. No sé en el centro, como les comento, no sé en el centro si esté lloviendo muy fuerte o esté tranquilo. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a ir para qué lado. Pero mientras tanto vamos a esperar un momento acá de este lado. En la playa El Médano estamos ahorita. Chica. Ya se ve empañado, amigos. Se ve empañado. Está lloviendo fuerte, amigos, se oye. Espero y se alcancen a oír cómo se está. ¿Cómo está lloviendo? ¿Cómo se pone aquí en Los Cabos? ¿Cómo se ensucia el agua? ¿Y cómo es cuando llegan los huracanes? Aquí, amigos, aquí todo esto de área es de sombrillas. Todas estas áreas de sombrillas, aquí no se puede pasar uno porque la línea llega como por este lado. Y aquí hay este restaurante igual. Ahorita se ve que está muy salido porque el mar se recorrió bastante para este lado. Ahorita nos vamos a echar una carrera, un sprint de volada. A la vez, miren, es lo que les digo. Si yo me voy corriendo por ahí, es más, me voy a quitar mis Nike. Ahora.
Ya lo he pasado muchas veces en tiempo de lluvias. Para los que no me siguen en Instagram, síganme y ahí ven las... Hay a veces que no es necesario hacer video, pero hoy se merece hacer un videito, algo corto, algo rapidito. Aquí, estas escaleras también, amigos, están muy para abajo, ahorita están aquí enterradas. Hay bandera roja, pero aquí ahorita no la veo. Pero no están dejando salir a nadie a lo que es la playa. Con esta caminadita, amigos, me ahogué. Pero eso es todo lo que les quería decir. Nos vemos, vamos a seguir continuando. Si en algún momento llega a llover más fuerte, pues vamos a hacerle otro video. Ahorita, como les digo, es solo para prevenir. Cuando llegue el huracán, llegue alguna tormenta muy muy fuerte, ustedes van a estar más informados si nos siguen por Instagram, por YouTube. Me ahogué. La vete, amigos. Ya estoy bien gordo, dice el niño gordito, no me acuerdo cómo se llama. Ya estoy bien gordo. Sí, amigos, nos vemos. Suscríbanse y que estén al pendiente de las próximas lluvias. Apenas vamos empezando aquí en Los Cabos con las lluviecitas. Recuerden, yo soy Juan Real Correcaminos. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok. También tenemos una página donde tenemos ventas de actividades, amigos. Eso es mucho, muy importante. Ventas de actividades, de todas las actividades que tú quieras hacer. Esperen nuestro próximo video. Camellos y Racer también. Ya pronto va a salir ese videito. Así que aventamos primero este y después 2-3 videos y aventamos el de Camellos y Racer, amigos. Algo chido, algo padre, algo perrón. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos, suscríbanse. Recuerden, yo soy Juan Real Correcaminos. Recuerden, sean el éxito, porque yo soy el éxito. Hasta la vista, babies.